Hola, soy Juan Ignacio. Bienvenidos a mi canal Álgebra para Todos, donde subo videos de álgebra, cálculo y matemática en general. Recuerden que también, si lo necesitan, doy clases particulares online y pueden solicitar que haga cualquier tipo de video de matemática. Es decir, no les sale algún ejercicio, me escriben y lo hago. Bueno, en este video vamos a continuar resolviendo el ejercicio que estábamos haciendo de integrar un volumen, ¿sí? Entonces habíamos llegado en el ejercicio anterior, en el video anterior, disculpen, a esta integral de aquí, y habíamos dicho que teníamos un pequeño problemita, que era esto de acá, que los límites de integración los tenemos en función de x y de y, cuando en realidad estamos integrando por coordenadas cilíndricas. Entonces, ¿qué modificación tenemos que hacer? Bueno, como las coordenadas cilíndricas implican estos cambios de variables, vamos a hacer estas modificaciones. Es decir, vamos a trabajar por aquí y vamos a escribir eso de otra forma. Vamos a decir que 1 menos x cuadrado más y cuadrado va a ser sustituido por 1 menos y x cuadrado en función de r y de coseno sería r cuadrado coseno cuadrado más y cuadrado, que sería r cuadrado seno cuadrado. Bien, entonces aquí simplemente lo que podemos hacer es extraer como factor común al radio cuadrado y que nos quede coseno cuadrado más el seno cuadrado. ¿Por qué hacemos eso? Si lo recuerdan, por identidad trigonométrica esto vale 1. Por ende, el límite de integración vamos a sustituirlo por 1 menos r cuadrado. Entonces, en esta integral ya podemos borrar esto. Y en vez de escribir eso, vamos a escribir 1 menos r cuadrado. De esta forma podemos integrar sin problema. Y lo único que quiero marcar ahora es, ojo, el orden de integración. ¿Qué tenemos que hacer para elegir cuál es el orden de integración? Es decir, ¿cuál integro primero de estas tres? Lo que tenemos que hacer es observar justamente los límites de integración. Para tita, el límite de integración es entre 0 y 2pi. Para r, entre 0 y medio. Y para z, entre 0 y 1 menos r cuadrado. Entonces, como tita en su límite de integración no tiene las otras variables, yo lo puedo integrar primero. Cuando integro tita, ¿qué me queda? Simplemente, como es un diferencial de tita, no tengo nada más aquí, me queda tita. Entonces sería luego sustituirlo entre 0 y 2pi. Fíjense cómo quedaría. La integral entre 0 y 1 medio para r, ¿no? La integral entre 0 y 1 menos r cuadrado para z, y nos queda r, diferencial de r, diferencial de z, y el diferencial de tita que ya se integró es tita, lo cual tengo que reemplazarlo entre 0 y 2pi. Cuando yo haga eso, simplemente me va a quedar un 2pi por fuera de la integral. Luego, ¿cuál vamos a seguir integrando? Habíamos dicho que z tiene estos límites de integración, y habíamos dicho que r tiene estos límites de integración. Entonces, al observar, yo como veo que z tiene en su límite de integración a r, me dice que entonces que lo integre primero. ¿Por qué? Porque luego eso me va a dejar más r's, digamos, en la expresión, a ser integradas por este diferencial. Entonces, como z tiene en su límite de integración una r, vamos a integrarla primero. Entonces, al integrar el diferencial de z, ¿qué me va a quedar? La integral entre 0 y 1 medio de r, diferencial de r, y al integrar z me quedaría z a ser sustituido entre 0 y la raíz de 1 menos r cuadrado. Bueno, entonces eso que me quedaría 2pi por la integral entre 0 y 1 medio de r por la raíz de 1 menos r cuadrado, diferencial de r. Y este ya es un ejercicio sencillo, es un ejercicio de integrales que estuvimos estudiando ya en una de las listas de reproducciones que tenemos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una sustitución. Vamos a decir que a r lo llamo t. Entonces me queda que t es 1 menos r cuadrado. Al derivar, me queda que la derivada de t es menos 2r diferencial de r. Entonces, para poder yo conformar el diferencial de t, necesito diferencial de r, que lo tengo, una r, que lo tengo,
pero me falta un menos 2. Lo voy a agregar aquí y lo voy a compensar como menos un medio. ¿Bien? Entonces, ahora puedo integrar. Fíjense que aquí esto se cancelaría y me quedaría menos pi por la integral entre, y acá, ojito, tengo que integrar entre 0 y 1 medio, se supone, ¿no? Pero esos son los límites de integración para R. Entonces, aquí ustedes tienen que cambiar los límites de integración, porque vamos a integrar respecto de t. Entonces dicen, bueno, a ver, de esta expresión me pregunto, si R vale 0, que es el primer límite de integración, ¿cuánto vale t? Bueno, si sustituimos en la expresión nos queda que t valdría 1. Y a su vez, si R vale 1 medio, que es justamente el segundo límite de integración, ¿cuánto vale t? Bueno, t valdría 1 menos 1 medio al cuadrado. O sea, t valdría 1 menos 1 cuarto. O sea, valdría 3 cuartos. Y esos son los límites de integración nuevos que yo tengo aquí. Bien, o sea, entre 1 y 3 cuartos. ¿De quién? Bueno, habíamos dicho que todo esto se está convirtiendo en diferencial de t. Entonces, ya pongo diferencial de t. Y a su vez aquí me queda la raíz de t. Bueno, ¿cómo vamos a integrar esto? Recuerden que siempre que ustedes tengan que integrar algo que está como con una raíz así, lo pueden escribir como t, en este caso, a la 1 medio. Entonces me quedaría menos pi por la integral entre 1 y 3 cuartos de t a la 1 medio diferencial de t. Y al integrar esto nos queda menos pi por esta integral, nos queda entonces en el exponente 3 medios y tengo que dividir por 3 medios, o lo que es lo mismo, multiplicar por 2 tercios. Y esto se sustituye entre 1 y 3 cuartos. Bueno, acá simplemente estamos a un pasito. Hacemos menos pi por 2 tercios de 3 cuartos a la 3 medios. Elevar a la 3 medios es como hacer al cubo y luego la raíz cuadrada. Menos, sustituyo en 1 y me queda 1, bien, al cubo raíz cuadrada. Entonces, simplemente lo que nos queda hacer son unas cuentitas. No se asusten con este menos acá, porque justamente esto de acá es menor que 0, entonces se va a compensar. Nos queda menos 2 tercios de pi por... Bueno, acá tenemos que hacer unas cuentitas, ¿sí? 3 cuartos al cubo raíz cuadrada es simplemente hacer unas cuentitas. Es decir, 3 al cubo nos da 3 por 3, 9 por 3, 27. 4 al cubo nos da 4 por 4, 16 por 4, 64. Y a eso yo tengo que hacer la raíz cuadrada a todo. Menos, bueno, esto de aquí nos da 1. Bueno, y esto no nos va a dar exacto, exacto. Si esto yo lo debería factorizar para poder escribirlo de una forma más simplificada. Lo único que voy a hacer es, este menos, utilizarlo para dar vuelta a la expresión. Y queda 2 tercios de pi por 1 menos la raíz cuadrada de 27 sobre 64. Que yo lo voy a escribir como la raíz cuadrada de 27 y la raíz de 64 es 8. Lo único que pueden hacer ahora para mejorar un poquito es factorizar este 27. ¿Sí? Si yo lo factorizo me queda, dividido 3 da 9, dividido 3 da 3, dividido 3 da 1. Entonces, como 27 yo lo puedo escribir como 3 al cuadrado por 3, entonces la raíz de 27 la puedo escribir como la raíz de 3 al cuadrado por la raíz de 3. O sea, la puedo escribir como 3 raíz de 3. ¿No? Entonces me quedaría 2 tercios de pi por 1 menos 3 octavos de raíz de 3. Y ese es el volumen de la región comprendida entre el cilindro y la esfera.